Ok, entonces repasemos rápidamente el concepto de perpendicularidad, ¿verdad? Que es uno de los conceptos más importantes en el estudio de la geometría, ¿verdad? Como la conocemos, ¿verdad? El hecho de que las cosas se intersequen en ángulo recto es muy favorable en muchas situaciones. Por ejemplo, para poder utilizar el teorema de Pitágoras a la hora de calcular distancias, por ejemplo. La trigonometría está basada en triángulos rectángulos. Uno después puede generalizar y utilizar triángulos de cualquier, digamos, de cualquier medida de ángulos, pero primero hay que entender cómo se define todas las funciones trigonométricas respecto de ángulos de triángulos rectángulos. Entonces, la perpendicularidad es muy importante en el álgebra, en la geometría. Y vamos a ver hoy otra utilidad de que las cosas sean perpendiculares. Entonces, rápidamente, primero les voy a compartir la pizarra y repasemos rápidamente el concepto de perpendicularidad. Vamos a quitar las cosas que me estorban siempre. Dame un segundo. Quitemos esto de acá. Listo. Entonces, recordemos el concepto de perpendicularidad. De nuevo, aquí lo primero lo hemos estudiado de momento en R2, en el plano. Hoy vamos a hacer el brinco, ¿verdad? A una dimensión más, a R3, pero es importante entenderlo primero en el caso más sencillo, ¿verdad? Que es R2. Entonces, repasemos el concepto de perpendicularidad, o ortogonalidad, es una perpendicularidad. Otra palabra, otro un sinónimo de perpendicular es la palabra ortogonal. Entonces, vamos a poner aquí ortogonalidad. Estos son sinónimos. Ok, entonces recordemos primero que todo, cómo definimos el ángulo, cómo se calcula el ángulo entre dos puntos en el plano, ¿verdad? Aquí, para cada punto define un segmento de recta. Entonces, si tengo dos puntos en el plano, en R2, esa pareja de puntos me define. Esa pareja de puntos me define segmentos de recta. Entonces, tengo un punto A, cuyas coordenadas en este caso son A, B, una pareja ordenada. Y tengo, no sé, por acá, tengo otro elemento del plano, digamos B igual a C, D. Entonces, esos elementos del plano determinan cuando los uno mediante un segmento de recta con el origen, la pareja ordenada 0,0, me definen segmentos de recta. Y, ¿verdad? Si uno está estudiando, por ejemplo, no sé, triángulos o demás que tengan esos catetos, uno se podría preguntar cuál es el ángulo que determinan esos dos segmentos de recta. Ya que esta definición, pues, no es dependiente, digamos, el ángulo en sí no es dependiente del punto, ¿verdad? Únicamente depende de la dirección, ¿verdad? Aquí podemos pensar, tal vez no precisamente en el segmento de recta, pero en la recta en general, ¿verdad? Podríamos pensar en una recta que tiene la misma dirección que determina ese punto A. Cualquier punto que yo seleccione sobre esta recta, no tiene por qué ser el que yo escogí al principio, pues va a formar, respecto de esta otra recta, pues ese mismo ángulo. Entonces, ya que esta definición de ángulo no es tan asociada, no está tan ligada al punto en sí, sino a la dirección que determina, ¿verdad? La dirección que determina el punto en el plano. Ok, entonces, el ángulo zeta, que no tengo también, el ángulo zeta entre los segmentos de recta, entre las rectas que determinan los puntos que yo escogí, que determinan A y B, ¿cómo se calcula, verdad? Está caracterizado, se caracteriza por la siguiente identidad. El coseno del ángulo entre esas dos rectas, determinado por estos dos puntos, corresponde a, bueno, en este caso, sería el producto punto. Ahorita repasamos qué significa el producto punto.
el producto punto entre A y B dividido entre la norma. Recordemos que la norma es la distancia al origen. Entonces, esta función trigonométrica del coseno del ángulo me determina el ángulo entre estas dos direcciones, ¿verdad? Entre las rectas determinadas por esos dos puntos, ¿verdad? Entonces, recordemos rápidamente que A punto B, así como se lee, o A producto punto por B, es por definición la suma de el primero con el primero, en este caso A por C, más el segundo con el segundo, en este caso B por D. Ya que esto, tal vez lo escribimos en otro color, ya que esto en términos de la multiplicación matricial, ¿verdad? Si pensamos en los elementos del plano como matrices, sería la fila AB multiplicado por la columna CD. Entonces, vea que este producto punto, esta operación algebraica definida entre estos dos elementos del plano, tiene una conexión cercana con el producto matricial que hemos estudiado anteriormente. ¿Qué es la norma o el tamaño? Recordemos que la norma o tamaño de un punto, de un segmento de recta, se calcula precisamente con el teorema de Pitágoras, y tenemos en este caso particular donde A posee coordenadas A, B, por el teorema de Pitágoras, aquí siempre se puede formar un triángulo rectángulo, cuyos catetos miden A y B, tendríamos que su norma, su tamaño, está dado por la longitud de la hipotenusa, que en este caso sería la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Similarmente, ¿verdad? Si usamos la misma fórmula para B, pues sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, en este caso, de sus coordenadas, ¿verdad? En este caso, para que tenga un cateto de longitud C y un cateto de longitud D, y por lo tanto, la norma, el tamaño, la longitud de esa hipotenusa es C cuadrado más D cuadrado. Entonces, así podemos medir ángulos entre flechas, entre segmentos de recta. Note que una vez que yo conozco cuánto vale el ángulo, pues puedo despejarlo, ¿verdad? Yo puedo despejar el ángulo aplicando la función inversa. La función inversa del coseno, por razones tipográficas, es mejor ponerla como el arco coseno. O sea, muy posible que sus calculadoras tengan esta palabra en vez de lo que uno usualmente utilizaría para definir la inversa, que es el símbolo menos uno, ¿verdad? Como x a la menos uno es el inverso multiplicativo. Entonces, para diferenciarlo de el inverso multiplicativo y considerar el inverso de la función, usualmente se utiliza esta nomenclatura. Arco coseno es la función inversa del coseno. Entonces, si usted conoce el coseno del ángulo, también conoce el ángulo, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿verdad?, el ángulo esté bien definido, ¿verdad? Recordemos cuál es la gráfica de la función coseno, tal vez no la hemos mencionado. La función coseno, ¿cómo se ve? Más o menos se ve como así. Bueno, ahí me quedó muy fea. Esta función en el intervalo 0, pi tiene esta forma. Y en este intervalo, el arco coseno está bien definido, ¿verdad? Si yo continúo aquí, vea que van a haber valores que tienen el mismo ángulo. O sea, van a haber ángulos que tienen el mismo valor del coseno. Pero si yo me restringo a el intervalo 0, pi, obtengo una función bien definida. Entonces, en el intervalo 0, pi, yo puedo calcular la función inversa del coseno. Entonces, la función arco coseno está bien definida en este intervalo. Ve que es suficiente considerar la función en este intervalo, pues el ángulo entre dos flechas no puede ser más que pi, ¿verdad? No puede ser más que pi. Si tengo esta y tengo esta, pues no consideraría este ángulo que es mayor que pi, sino que consideraría el ángulo que realmente forman entre ellas. Entonces, para efecto de calcular el ángulo entre dos segmentos de recta, es suficiente con restringirme al intervalo 0, pi. Y en ese intervalo es que puedo tomar inversas. ¿Estamos bien?
Okay. Entonces, en particular, vamos a utilizar este análisis trigonométrico a partir de las coordenadas de los puntos para definir el concepto de perpendicularidad. Entonces, decimos que A y B, aquí cuando digo A y B, usualmente tenemos que tener cuidado o interpretarlo apropiadamente. No me refiero a los puntos en sí, ¿verdad? Me refiero a los segmentos de recta o a las rectas que ellos definen, ¿verdad? O más bien, ¿verdad? Mejor dicho, los segmentos que conecta A con el origen, voy a poner como una rayita encima para denotar un segmento, y el segmento que une a el origen con el punto E, ¿verdad? O las rectas, ¿verdad? Si quieren, ¿verdad? Pensarlo así. Son perpendiculares o ortogonales. Son perpendiculares. Si el ángulo entre ellos, ¿verdad? Si zeta, el ángulo entre ellos es 90 grados, ¿verdad? Pi medios, 90 grados. Es decir, ¿verdad? Equivalentemente, ¿qué ángulo satisface que su, que el, perdón, el coseno de quién, del coseno de quién es 90? Entonces, el coseno de pi medios es 0, ¿verdad? Aquí lo ven en el gráfico. Aquí está 0, aquí está pi, y a la mitad está pi medios, y ahí es exactamente donde corta la función coseno el eje X. Entonces, decimos que dos segmentos de recta son perpendiculares si el ángulo que definen los segmentos es pi medios. O, ¿verdad? Dicho en términos de la función coseno, que el coseno de ese ángulo es 0. Noten que por la fórmula que vimos anteriormente, ese ángulo o ese coseno, perdón, en realidad, satisface que el coseno se calcula como esta fracción. Entonces, si una fracción vale 0, la única forma de que una fracción sea 0 es que su numerador sea 0. Entonces, vean qué interesante. El concepto de perpendicularidad es un concepto pues, realmente geométrico, ¿verdad? Cuando dos segmentos de recta son perpendiculares, pues tengo básicamente una noción geométrica de cuándo eso sucede, pero eso es una noción completamente algebraica. O sea, yo puedo entonces caracterizar el concepto de perpendicularidad en términos de las coordenadas de los puntos. Entonces, decimos que los segmentos que determinan A y B son perpendiculares si su producto punto satisface que su producto punto es 0. Entonces decimos que son perpendiculares y denotamos, ¿verdad?, con el símbolo usual para denotar perpendicularidad o ángulo recto, que es este, ¿verdad? Este símbolo se lee, ¿verdad?, como perpendicular. Entonces diríamos en este caso que el segmento OA es perpendicular al segmento OB, sí y solo sí, ahora por definición, A producto punto B es el número 0. Vamos bien, ¿alguna pregunta? Ok, continuemos. Una afirmación importante que la hicimos la clase pasada es que si yo escojo cualquier punto, ¿verdad? Si A, démosle un nombre, si A es el punto A, B en plano cartesiano, ¿verdad? En R2, siempre existe, pongámoslo así, una dirección, otra entre comillas, ¿verdad? Una dirección ortogonal o perpendicular, ¿verdad? Son sinónimos, ortogonal a. Entonces, de nuevo, en este tema, en esta área, ¿verdad? Como que identificamos, ¿verdad? Muchas veces lo que son puntos en el plano, ¿verdad? Coordenadas, con las direcciones que ellas determinan, ¿verdad? Entonces, un punto, de nuevo, A igual a A, B, determina no solamente el punto en sí, pero toda la dirección que determina A, ¿verdad? Entonces, asociado a A,
tengo no solamente ese punto, pero eso me determina una dirección. Entonces, dado el punto A, siempre va a existir una dirección. ¿Qué quiero decir por una dirección? Pues otro punto, ¿verdad? Otro punto. Un punto, otro elemento en el plano, ¿verdad? Eso me va a determinar una dirección que es ortogonal a A. Es decir, que yo siempre voy a poder completar, por ejemplo, este dibujo con otra recta, ¿verdad? Con otra dirección que forma un ángulo recto. Vamos a ver cómo me queda, más o menos como por ahí, ¿verdad? Pareciera. Ahí más o menos. Que forma un ángulo recto con la dirección determinada por A. ¿Cómo encontramos esa dirección? ¿Cómo encontramos ese ángulo recto formado por esta recta? Bueno, bastaría con encontrar cualquier punto, digamos, este que está acá, sobre esa recta, ¿verdad? Un punto determina una dirección. Entonces, si yo quiero escoger un punto de forma que la recta que une ese punto con el origen forme un ángulo de 90 grados, por lo que acabamos de ver es suficiente, ¿verdad? Si yo a este punto le llamo tal vez B, y lo llamo, vamos, C,D, quiero averiguar quién es C,D, bastaría, ¿verdad? Basta tomar este B, tal que A producto punto con B sea 0. Y existen un montón, ¿verdad? Puedo tomar este, ¿verdad? Esto me determina un sistema. Un sistema, ¿verdad? No es un sistema, es una ecuación, ¿verdad? Es una ecuación lineal. ¿Verdad? ¿Cuál es la ecuación lineal? Si quién es A. Si A es A,B y B es C,D, esto es equivalente a que A por C más B por D sea 0. Y ahora que lo escribo, tal vez es más conveniente, dado que yo no conozco quién es C y D, tal vez seamos más sugestivos y pongámosle tal vez letras que usualmente indican incógnitas. Usemos las letras X y Y. Tal vez es más usual pensar en A y B como números y tal vez usualmente pensamos en la X y Y como incógnitas. Pues vea que este producto, ¿qué sería equivalente? Entonces, volvamos. A por X y B por Y. A por X más B por Y. Entonces ve que tengo una ecuación con dos incógnitas. Una ecuación con dos incógnitas, pues siempre depende de un parámetro, ¿verdad? Aquí, digamos, no sé, si uno despeja la Y, por decir algo, la Y va a ser menos B entre A por X. Entonces, para cualquier valor que yo asigne a X, despejo la Y y obtengo un punto sobre esta recta. Entonces, yo escojo este X, a esa X, calculo la Y y obtengo este. Si escojo este X, pues obtengo este. Por cada X que yo escoja, pues voy a tener un Y que garantiza que la dirección que determina ese punto es ortogonal a la dirección determinada por el punto A. Entonces, ya que tengo una ecuación lineal con dos incógnitas. Una ecuación lineal con dos incógnitas siempre tiene solución. En particular, siempre existe esa dirección que estábamos buscando. Recuerden, esto lo hicimos la vez pasada. Si ustedes escriben la ecuación de esta recta, esta recta tiene como ecuación Y igual la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? B entre A por X más 0, porque pasa por el origen. Y la ecuación de esta recta va a ser la recta Y igual menos B entre A por X. Entonces noten que el producto de las pendientes, ¿verdad? Si esta es la recta, le llamamos esta recta L1 y esta la llamamos recta L2. Note que L1 es perpendicular a L2 si el producto de sus pendientes, que voy a notar por M1 y M2, es menos 1. Bueno, precisamente si usted multiplica este número, que es la pendiente M1, por este número, que es la pendiente M2, obtenemos menos 1. Entonces, en el plano, en R2,
siempre existen direcciones ortogonales. De nuevo, ahora la ortogonalidad va a jugar un papel bastante importante más adelante. ¿Alguien, alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, de hecho, veamos un ejemplo en donde la ortogonalidad es muy importante. Por ejemplo, ¿cómo calcula uno el área de un triángulo? ¿Cómo calcula uno el área de un triángulo? Si yo tengo un triángulo, dejemos aquí un triángulo cualquiera. Vamos a ver. Un cateto. Este es otro cateto. Y este es otro cateto. Entonces, este es nuestro triángulo. Llamémosle, no sé. Bueno, no hace falta que le ponga un nombre. Pongamos tal vez con nombres a los catetos, a las longitudes. Este va a ser longitud A, longitud B. Bueno, yo voy a poner B aquí, por conveniencia. Voy a escribirlo así. Este va a ser nuestro triángulo. ¿Cómo calculan ustedes, verdad? Esta es una pregunta casi que de colegio, de escuela, no sé. ¿Cuál es el área de este triángulo? ¿Quién me puede decir cómo lo harían? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? ¿Están ahí? Base por altura entre dos. Ok, la fórmula que uno usa usualmente, ¿verdad? Es base por altura dividido entre dos. ¿La base quién es? Bueno, la base es cualquier cateto, ¿no es cierto? Digamos que voy a escoger, no sé, en la forma que dibujé, tal vez voy a escoger a este cateto como mi base. Entonces, la fórmula usual es base por altura dividido entre 2. Pero pregunta, en este dibujo, ¿quién es la altura? ¿Quién es la altura en este dibujo? Si el triángulo es rectángulo, yo al propio no dibujé un triángulo rectángulo, si no tiene un triángulo rectángulo, pues ahí no hay pregunta, no hay duda acerca de quién es la base y quién es la altura. Si dibujo un triángulo rectángulo, calcular el área de ese triángulo es pan comido, ¿verdad? Pan comido. ¿Verdad? Entonces, en este dibujo, pues hagamos lo mismo, ¿verdad? Este es A, este es B y este es C. Pero en el caso en particular en donde este ángulo es de 90 grados, entonces la fórmula, ¿verdad? El área, sería un medio de la base, que en este caso podría ser A, por ejemplo, por la altura, pero en este caso la altura es simplemente B. Entonces, esta es la fórmula que uno utilizaría para calcular el área de un triángulo rectángulo. Es un medio de la base por la altura. Claramente aquí yo usé A como base, pero le puedo dar vuelta. Ahora pongo el triángulo acostado, digamos, de pie, y no importa, ¿verdad? La base cambia por altura, la altura cambia por la base, y en cualquiera de los casos, el área es la mitad del producto de A por B. Pero entonces volvamos al problema original. Este triángulo, ninguno, al menos como yo lo dibujé, ninguno de esos tres ángulos pareciera ser 90 grados. Entonces, yo puedo escoger la base como a mí me dé la gana, ¿verdad? Yo puedo escoger este como la base, este como la base. Pero ¿quién es la altura? Bueno, dibujemos, la verdad, aquí la altura. Bueno, otro color, rojo.
Por ejemplo, sería más o menos que la altura de este triángulo, desde este vértice, sería más o menos esta longitud, ¿no? Entonces, esto sería, llamémoslo H, ¿verdad? Por altura. Entonces, el área de este triángulo es, de nuevo, un medio de la base, que yo estoy denotando por A en este ejemplo, por su altura, que en este caso es H. Bueno, pero ¿cómo hacemos nosotros para conocer H en el caso en que el ángulo no sea 90 grados? Si es 90 grados, es precisamente es uno de los lados que está a la par de 90. Pero ¿qué pasa si el ángulo no es 90? ¿Cómo encontramos H, verdad? Ustedes conocen únicamente A, B y C. Y a partir de eso tenemos que encontrar cuánto es H. ¿Cómo podríamos expresar cuánto es H en términos de magnitudes que sí conozco? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo conozco, si conociera cuánto mide este ángulo? Nosotros acabamos de discutir cómo encontrar el ángulo entre cualesquiera dos flechas, dos segmentos. Entonces, si yo conozco los lados del triángulo, pues muy posiblemente conozco también cuánto es el ángulo entre los segmentos, ¿verdad? Porque si conozco, no sé, si conozco las coordenadas de los vértices, ciertamente conozco el ángulo entre cualquiera de esos dos catetos. Entonces, ¿cómo podría yo expresar el ángulo entre este cateto y este otro en términos de cosas que sí conozco? Perdón, dije el ángulo, pero lo que quiero es cómo expresar H, ¿verdad? ¿Cómo podría yo expresar H en términos de cosas que sí conozco? ¿Y qué es lo que conozco? Conozco los catetos y por lo tanto, digamos, conozco sus coordenadas, y si conozco sus coordenadas, también conozco el ángulo. Entonces, conozco a, conozco a B, conozco a C, y también conozco cualquier ángulo que exista entre esos catetos. Entonces, ¿quién sería H en términos de las magnitudes que sí conozco? Profe, ¿se podría usar Pitágoras para adaptarlo? Podríamos usar Pitágoras, pero ¿con cuáles catetos? Decir C a la 2 es igual a H a la 2 más A a la 2. Ok, vean, lo que usted dice es una buena idea, pero note que, digamos, si usted agarra, vamos a hacer si usted agarra este triángulo que está acá, ¿verdad? Más o menos, este que me está diciendo, ¿verdad? Hipotenusa C, cateto H, pero vea que el otro cateto, ¿quién es? El otro cateto no es A, es este pedazo nada más. No es todo A. Ah, sí, ya entendí, sí. Vamos, podríamos irnos por ahí, pero para eso tenemos que partir este segmento, lo tenemos que partir como en dos. Entonces, podríamos usar una ecuación para este triángulo y otra para este otro. Pero, bueno, no estoy seguro si vamos a llegar a un buen destino. Entonces, podríamos usar eso, pero ¿verdad? No es A. A es la longitud de todo este segmento, ¿verdad? No solamente la de ese pedacito. Ok. Entonces, sin embargo, la observación, sí podemos usar esa observación en este triángulo. Este triángulo es recto. Yo conozco su hipotenusa y conozco el ángulo. Entonces debería conocer el lado opuesto, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Cuánto es el seno? El seno de cita, ¿quién sería? El seno es opuesto sobre hipotenusa. Bueno, el opuesto a ese ángulo es H. Y la hipotenusa es B. Y eso quiere decir que H, que a priori yo no lo conocía, es B por el seno de cita. Bueno, eso es todo lo que me hacía falta
para poder calcular el área del triángulo. ¿Quién es? Yo conozco la longitud de A. Lo que me hacía falta era conocer H. Pero H yo lo puedo despejar en términos de B, que lo conozco, y el seno del ángulo. Ya que yo conozco el seno del ángulo porque conozco el coseno, ¿verdad? El coseno lo encuentro usando la fórmula anterior, ¿verdad? Que era el producto punto entre el producto de las normas. Entonces, el coseno yo lo conozco. Y si conozco el coseno, conozco el seno por Pitágoras, ¿verdad? Porque coseno al cuadrado más seno cuadrado es 1, ¿verdad? Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Entonces, si yo conozco el coseno, también conozco el seno, ¿verdad? Porque el seno al cuadrado de zeta sería 1 menos el coseno cuadrado de zeta. Entonces, si conozco este número, también conozco su cuadrado, y por lo tanto también conozco el cuadrado del seno. Entonces, ve que estas dos magnitudes sí las conozco. Y por lo tanto, obtengo una fórmula para el área de cualquier triángulo. No tiene por qué ser rectángulo. ¿Cuál es la fórmula? Es un medio de cualquier cateto multiplicado por cualquier otro. Entonces, A multiplicado por B multiplicado por el seno del ángulo comprendido. ¿Dónde cita? Es el ángulo comprendido entre los catetos de longitud A y B. Ok, entonces, ¿verdad? Si yo conozco las coordenadas del triángulo, tal vez hagamos un ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Dibujemos un triángulo en el plano. Voy a dibujar aquí un plano. Y voy a poner tres puntos, básicamente al azar. Voy a poner este punto, y por aquí, que no parezca muy, que parezca un poco isósceles. No sé, estos tres puntos. ¿Cuáles son las coordenadas de esos puntos? Este que está acá tiene coordenadas 2, 2. Este que está acá, vamos a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y para arriba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, este punto que está acá tiene coordenadas 9,8. Y este que está acá es 1,7, ¿verdad? Entonces, el triángulo que determinan esos tres puntos, dibujémoslo ahora así, sería el triángulo que contiene esos tres vértices. Esos tres vértices. Entonces, tenemos el nombre. O sea, A, B y C. Si yo quiero aplicar la fórmula anterior, digámoslo que lo vamos a hacer ¿con cuáles catetos? Con este cateto, vamos a ver, el opuesto A lo voy a llamar A, el opuesto a B lo voy a llamar B. Entonces, si yo quiero aplicar la fórmula anterior, ocupo la longitud de A, o sea, la longitud de este cateto, la longitud de este cateto, y también ocupo el ángulo entre ellos, ¿no es cierto? Ya con eso, yo podría calcular el área de este triángulo utilizando la fórmula anterior, ¿verdad? Que es agarre y divida el producto de A por B entre 2 y multiplíquelo por el coseno de ese ángulo. Entonces, ¿cómo encontramos las longitudes? A y B es fácil de encontrar. ¿Cómo encontramos A y B? Son las longitudes de estos catetos. Vamos a ver. A es este que está acá. Entonces, ¿cómo encontramos cuánto es A? ¿Y cómo encontramos cuánto es B?
¿Cuánto es la longitud de esos catetos? ¿Quién me ayuda con A? Bueno, de nuevo, para encontrar la longitud de cualquier segmento, utilizamos el teorema de Pitágoras. Para utilizar el teorema de Pitágoras, ocupamos construir un triángulo rectángulo que tenga como hipotenusa A. Bueno, aquí está, bueno. Este triángulo que está acá. Bueno, ahí no me quedó muy recto, pero ustedes se imaginan que sí. Ese triángulo que está acá tiene como hipotenusa un cateto. Perdón. La longitud de esa hipotenusa es precisamente A. Entonces, ¿cuánto es A? Y por el teorema de Pitágoras, o por la fórmula que estudiamos la clase pasada, sería la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas de los puntos, ¿verdad? C, 2 menos 1, me dice cuántos cuadritos hay acá, ¿verdad? Porque de acá a acá hay 2 para llegar a este punto. Y de aquí a acá hay 1 que es para llegar a este punto. Entonces la diferencia sería la longitud de ese cateto. Entonces en este caso sería, ¿cuánto sería? 2 menos 1 al cuadrado más la altura. De nuevo, ¿la altura cuánto es? Lo que está en amarillo es la diferencia entre toda esta altura para llegar hasta B, de la altura para llegar hasta C. O sea que sería A7, le quito 2, y en efecto que hay 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. Entonces sería 7 menos 2 al cuadrado. O sea que esta hipotenusa tiene longitud, ¿cuánto? 2 menos 1, 1 al cuadrado, 1 más 7 menos 2, 5 al cuadrado, 25. Es decir, que la longitud de esa hipotenusa es raíz de 26. Y ahora sí, ustedes me ayudan entonces, ¿cuánto es B? ¿Cuánto es la longitud de ese segmento? De nuevo, uno forma un triángulo rectángulo. Ahora siempre puedo formar un triángulo rectángulo contando cuánto tengo que caminar a la derecha y cuánto tengo que subir. Y aquí me quedaría cuánto. Nueve menos dos. 9 menos 2 al cuadrado es la longitud. O sea, 9 menos 2 es la longitud de este segmento. Y 8 menos 2 es la longitud de este segmento. 8 menos 2. Entonces se elevó al cuadrado por Pitágoras. Sería la longitud de ese cateto vertical. Entonces aquí me quedaría la raíz cuadrada. 9 menos 2 es 7. Al cuadrado 49. Más 8 menos 2 es 6, al cuadrado es 36. Y por lo tanto, esta hipotenusa tiene longitud raíz de cuánto, que me ayude con la suma. 9 más 6, 15, llevo 1, 7, 8, 35. ¿Sí? Entonces, ya conozco cuáles son las longitudes de esos catetos. Entonces, si yo quiero encontrar cuánto es el área, de acuerdo con la fórmula que acabamos de estudiar, ocuparía entonces saber cuánto es el ángulo entre ellos, o lo que es equivalente, cuánto es el coseno. Bueno, cuánto es el seno, pero lo que es fácil averiguar es el coseno. Entonces, ¿cómo averiguamos ese ángulo? ¿Cómo averiguamos cuánto es el coseno de ese ángulo? Eso ya lo discutimos, ¿verdad? ¿Cómo encontrar el coseno? ¿Cómo encontrar el ángulo entre dos segmentos de recta? Bueno, aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Es el producto punto entre la norma de los vectores. Ahora, una observación importante. Vean que en este dibujo, y precisamente, ¿verdad? Yo ocupo las coordenadas de los puntos, pero note que estoy midiendo todo respecto del origen. Para este dibujo, todo está respecto
Entonces, si yo quisiera aplicar esa fórmula en este caso, en este dibujo, ¿dónde está? Aquí, ¿verdad? Vea que no es los segmentos de recta determinados por B y determinados por A. Porque eso serían rectas que se unen acá, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Algo así. Y no es este ángulo que yo estoy buscando. Es este ángulo determinado por esos segmentos de recta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo quiero averiguar este ángulo en términos de la fórmula que acabamos de estudiar. Para poder aplicar esa fórmula, yo ocupo que este punto donde se unen sea el origen, no sea un punto arbitrario. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y yo podría agarrar la tijera y cortar este triángulo y ponerlo sin moverla, ¿verdad? Sin moverlo en el origen. El ángulo no va a cambiar. Entonces, la fórmula debería aplicar en ese caso con las fórmulas conocidas. Entonces, ¿cómo hacemos para mover el triángulo? ¿Cómo hacemos para mover el triángulo sin cambiar? Mover el triángulo al origen. Mover el triángulo al origen sin cambiar ni A, ni B, ni Z, ¿verdad? No quiero cambiar las medidas. Si las cambio, pues ya no tiene sentido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo ocupo que este punto de intersección no esté en un punto arbitrario el plano, sino que esté acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Le restamos las coordenadas de todos los puntos. Correcto, ¿verdad? Le restamos, respuesta definitiva. Le restamos C a todo mundo, ¿verdad? Pongámoslo así. Le restamos C a todo mundo. Entonces, en vez de utilizar las coordenadas de B y de A, usamos como vértices. B menos C y A menos C. ¿Qué es lo que va a pasar? Si usted le resta las coordenadas de C a cualquiera de ellos, es mover. ¿Qué significa restar en el plano? Significa restar posición por posición. Entonces, si usted le resta a 1, le resta 2 y a 7 le resta 2, pues lo que va a hacer es mover B 2 unidades a la izquierda y 2 unidades hacia la derecha. O sea que el punto B menos C, voy a dibujarlo aquí, B menos C, B menos C, ¿dónde estaría? 2 para abajo y 2 para la izquierda. Aquí estaría B menos C. ¿Y dónde estaría A menos C? También 2 para abajo y 2 para la izquierda. Estaría aquí. ¿Y dónde estaría C menos C? C menos C estaría 2 para abajo y 2 a la izquierda. Estaría acá. Entonces, si usted, tal vez hagámoslo, y empecemos con negro, porque tal vez se note mejor. Si usted dibuja el nuevo triángulo que obtuvimos al restarle todo C, aquí no sé si se va a notar muy bien, ve que ese triángulo negro es exactamente el mismo triángulo que el triángulo rojo, solo que en distinta posición, ¿verdad? Entonces, si usted resta C a todos los puntos, lo que está cambiando no va a cambiar ni la magnitud ni los ángulos entre sí, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, obtenemos un triángulo en donde el ángulo que quiero medir, o sea, el ángulo que quiero medir es el mismo. Y por lo tanto, puedo aplicar las fórmulas que acabamos de discutir. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del nuevo punto? Bueno, 1 menos 2 es menos 1, 7 menos 2 es 5, y el otro punto acá sería 9 menos 2, que es 7, 8 menos 2, que es 6. ¿Okay? Entonces, usando la fórmula que estudiamos anteriormente, ¿cuál sería? El coseno de zeta es el producto punto de los elementos, de los puntos, digamos, de la dirección, ¿verdad? Que tenga ese punto. Sería el producto punto de B menos C por A menos C dividido entre la norma de esos
o la distancia del origen de esos puntos. Entonces vea que me quedaría la norma, la distancia de B menos C por la norma o el tamaño de A menos C. Solo que noten, bueno, si gustan, hacen el cálculo, pero noten que la distancia de B menos C, que es la misma que calculamos anteriormente, ¿verdad? Mover todos los puntos respecto, no, trasladarlos, que es lo que está haciendo, que es lo que está haciendo restar C, ¿verdad? Trasladar los puntos no cambia su, su la distancia, ¿verdad? Entonces, B menos C es exactamente lo que yo había marcado antes como A. A minúscula, ¿verdad? Que me quedaría A minúscula y esta otra es B minúscula. Entonces, esto es A minúscula y esto es B minúscula. Sobre, bueno, multiplicado por el producto punto de B menos C. ¿Quién es B menos C? B menos C dijimos que era menos 1, menos 1,5. Entonces, menos 1,5, producto punto con A menos C, pero A menos C es 7,6, si mal no recuerdo. Era 9, sí. 7,6. Y ahora sí, esto me daría menos 7, primero con primero, más segundo por segundo, que esto sería 30. 5 por 6, 30, sí. Dividido entre A, que ¿quién era A? A era raíz de 26. Raíz de 26. ¿Y cuánto era B? B era raíz de 85. Raíz de 85, correcto. Raíz de 85. O sea que esto es 30 menos 7 es 23 entre raíz de 26 por 85. Y esto me da el coseno. Entonces, el ángulo sería el arco coseno, es decir, la función inversa, eso uno lo mete en la calculadora. Arco coseno de 23 sobre raíz de 26 por 85. Entonces, esto ya me da un número, ¿verdad? Ustedes meten eso en la calculadora y les va a dar un ángulo. ¿Qué hacen con este ángulo? Bueno, usted lo que quieren es el seno de ese ángulo, ¿verdad? Seno de ese ángulo, pues les va a dar, usted lo calcula, no tengo la mano en la calculadora, y con eso ya pueden calcular cuánto es el área. El área del triángulo es 1/2 de A por B seno de cita. Entonces, vean cómo, ¿verdad?, el álgebra me permite calcular una magnitud que es completamente geométrica, ¿verdad? El área de un triángulo es un concepto pues geométrico, pero ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos haciendo uso de propiedades algebraicas de los puntos, ¿verdad? Como lo es el producto punto y la norma. Ok. No sé si tienen otra pregunta. Ok, vamos a continuar. Creo que por efectos de tiempo, no sé si tal vez lo dejo para más adelante. No lo voy a, tal vez para no dejarlo de lado, y tal vez lo explico después, nada más. Voy a hacer algo que no me gusta mucho, que es dar una fórmula sin motivación. Ya hicimos un poco de motivación acá, ¿verdad? Vamos a estudiar algo que se llama la proyección ortogonal. Está muy relacionado con lo que acabamos de hacer, de hecho. La proyección ortogonal. Entonces, ¿cuál es la idea de la proyección ortogonal? De nuevo, voy a hacer un dibujo. Voy a dibujar dos flechas, dos segmentos de recta. Aquí no importa tanto si están en el origen o no están en el origen, ¿verdad? Uno siempre los puede mover mediante una traslación, ¿verdad? Si usted conoce dónde se intersecan, pues los puede traer al origen mediante una traslación, como acabamos de hacer. Entonces, algo que va a ser muy importante, tal vez, vamos, después, sí, lo que acabamos de ver de cierta forma, es conocer, yo tengo dos, digamos, A y a esta flecha, a esta dirección determinada por un punto en plano B. En ocasiones es importante conocer lo que se llama esto, la proyección ortogonal, que es básicamente
cuánto tengo que caminar en la dirección perpendicular a B para llegar a A. Tengo que ir bastante, bastante perpendicular. Este pedazo que está aquí abajo, este, bueno, voy a dibujarle en otro color. Esto sería como un pedazo de B, no es todo B, es como un pedacito de B, es lo que se llama la proyección ortogonal de A sobre B. Voy a poner este punto. Este punto que está acá, si esto es B, vea que este pedazo que está en rojo oscuro es un pedacito de B, tal vez es la mitad, tal vez es un tercio, tal vez es un quinto, ¿verdad? Eso va a depender de cuánto es B y de cuánto es A. Entonces, este pedacito que está acá es como un múltiplo, al principio no lo hice, pero pensemos que aquí está que todo eso está dibujado en respecto del origen, para que las formas nos queden bonitas. Vea que si este punto que está acá es B, entonces este punto que está acá, utilizando la multiplicación escalar, es un pedacito de B. Entonces, esto vamos a llamarlo tal vez lambda. ¿Lambda es un número? Lambda por B. Entonces, pregunta. ¿Cómo lo ponemos? ¿Qué porcentaje? La palabra no es como qué porcentaje. ¿Qué pedazo de B? ¿Qué pedazo de B? Entonces, tal vez me entienden, si no me entienden, me preguntan. ¿Qué pedazo de B? O sea, ¿cuánto de B, verdad? La mitad, un tercio, un quinto, ¿verdad? ¿Cuánto de B tengo que partirlo para asegurarme que si camino en dirección perpendicular a B, llego a A? Entonces, ¿qué pedazo de B? ¿Cómo lo escribo? ¿Qué pedazo de B? No sé cómo escribirlo. Voy a hacerlo así. ¿Qué múltiplo de B? Tal vez, creo que es una palabra tal vez más bonita que pedazo, ¿verdad? ¿Qué múltiplo de B? Vamos a borrar esa palabra fea que sí. ¿Qué múltiplo de B? ¿Qué múltiplo de B es tal que si camino, bueno, vamos, que si hago lambda B más que, recuerden que la suma de flechas, de puntos en el espacio, corresponde a la concatenación. Entonces, si llego hasta este punto y subo en la dirección ortogonal, vamos, recuerden que la dirección ortogonal entonces sería una flecha correspondiente, sería aquí en el origen, más o menos como esta, ¿verdad? Digamos que por aquí. Esta sería como la altura, ¿verdad? Esta sería como la altura de este triángulo, que ya sabemos cómo se calcula. Entonces, ¿qué múltiplo? Llamemos a este, no sé, X, no es tan importante. ¿Qué múltiplo de B es tal que si camino hasta ahí, ¿verdad? Llego hasta lambda B y le sumo X, aquí es X, X sería como cualquier dirección ortogonal en la dirección de A. Ya sabemos cómo se calcula la dirección ortogonal si conozco las coordenadas de B, por ejemplo. ¿Profe? Sí. Perdón, es que se me cortó un poco el internet. Es que yo tengo una duda, pero con respecto al ejemplo anterior. Dígame. Es que quería saber cuál era como la... O sea, ¿por qué era tan importante mover todo como al origen? ¿Por qué no se pudo hacer desde la posición en la que estaba? Ah, ok. Esa es una excelente pregunta. Vea que, tal vez, eso, vayamos al puro principio, ¿verdad? Esta fórmula que está acá, que me dice cómo calcular el coseno del ángulo entre dos segmentos de recta. No sé si ustedes recuerdan cómo fue que nosotros encontramos esta fórmula. Esta fórmula, nosotros la encontramos utilizando varios triángulos rectángulos, ¿verdad? Como es este triángulo que está acá y este otro que está acá. Y aplicamos ciertas fórmulas de suma del coseno y la suma del ángulo. Entonces, todas estas fórmulas dependen de las longitudes mostradas, ¿verdad? A, B, C, D. Todas esas magnitudes están medidas respecto del origen.
Digamos, esta fórmula a punto B está dado en términos de las coordenadas del punto, ¿verdad? La magnitud de A, la magnitud, la norma de A y de B son magnitudes que se calculan a partir de las coordenadas de A y de B respecto del origen. Entonces, estas fórmulas que vimos, que dedujimos hace como dos clases, para medir ángulos entre segmentos, es para medir ángulos entre segmentos que se intersecan en el origen, por decirlo así. Lo que uno puede hacer, si los puntos no se intersecan en el origen, ¿verdad? Como fue el ejemplo anterior, es bueno, para aplicar la fórmula tal como está, uno puede agarrar este punto y lo mueve al origen. ¿Cómo lo mueve al origen? Bueno, se fija cuánto caminó para llegar a ese punto y se devuelve. Entonces, devolverse, digamos, algebraicamente corresponde a la resta. Entonces, si usted conoce las coordenadas de este punto y se la resta, lo manda al origen. Y ahora sí, para estos nuevos vértices, aplica esta fórmula. ¿Ven? La razón es esa, ¿verdad? Todos estos valores que están acá, ¿verdad? El producto punto de A con B, la norma de A con B, todas son magnitudes que se miden respecto del origen. Las coordenadas, el A y el B, definitivamente, son magnitudes que están determinadas por cuánto hacia el norte y hacia el oeste tengo que caminar a partir de este punto de referencia. El punto de referencia no es tan importante, ¿verdad? Yo podría haber hecho todo, como dijimos aquí, yo podría haber hecho todo en otro lugar del plano, siempre y cuando pues dibuje los ejes apropiados, ¿verdad? Entonces, si yo traslado todos mis ejes al punto de intersección, ahora sí, utilizo mis nuevas coordenadas, ¿verdad? ¿Cómo es que cambian las coordenadas respecto de esa traslación? Y utilizo entonces la fórmula que me servía antes. ¿Está bien? Ok, entonces esa fórmula es como para usarla desde el origen. Sí, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? El ángulo entre las rectas que determinan los puntos, ¿verdad? Aquí A y B son puntos en el plano. O sea, A y B son parejas de coordenadas. Entonces, el segmento de recta que determinan esos puntos son los que yo dibujo partiendo del origen, ¿verdad? Ok, está. Gracias. Si yo escojo el A y el B, entonces tal vez no debería estar pensando en los puntos en sí, debería estar pensando en los segmentos de recta que ellos definen, pero definen respecto de un punto de referencia que es el 0,0. Entonces, todo esto está hecho respecto de un observador parado en esa posición. Usted lo puede cambiar, que fue lo que hicimos acá, ¿verdad? Usted puede cambiar el punto de intersección y ahora decir, bueno, ¿cómo hago para medir si no estoy parado en el origen? Bueno, una sería, váyase y se para en la intersección. O, di, tráigase todo donde usted está parado, ¿verdad? Que sería como lo que hicimos, ¿verdad? Restar todas las... No, si usted sabe que dos cuadras para allá y dos cuadras para acá llega a este punto, entonces, ¿por qué no dice, bueno, todo mundo, muévase dos para abajo y dos a la izquierda y está donde estoy yo? Entonces, hacen todos los cálculos donde usted está parado. Ahora, si quiere, se devuelve, ¿verdad? Pues eso no va a cambiar las magnitudes de los objetos medidos. ¿Ven? Sí, gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Pablo, ¿sí? Sí, pero nada más es con respecto a esto. Digamos, cuando nosotros hacíamos el despeja y... Ah, bueno, pero con el tema anterior, no sé si se... No lo escucho bien. Sí, eres con el tema anterior. También rápido. ¿Es con qué, perdón? Con el tema anterior. Ah, que me devuelvas. No, es rápido, nada más. Digamos, cuando nosotros hacemos el despeje y descubrimos el ángulo, ¿ah? ¿También podemos encontrar la tangente? ¿O tal, hay algo que ya hay, si no? No, también, ¿verdad? De hecho, la tangente es todavía más fácil en términos de las coordenadas, ¿verdad? Pues si usted tiene las coordenadas de un punto, digamos, A, B, eso quiere decir que desde el origen usted se movió A unidades a la derecha y B unidades hacia arriba. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, considerar ¿cuál es la tangente
de este ángulo, bueno, asumiendo que fuera recto, digamos, que sea respecto de un punto K, ¿verdad? Sería simplemente opuesto, ¿cómo es? Tangente es seno sobre coseno, es opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Entonces la tangente de cita es, en este caso, ¿verdad? Cuando uno de los catetos es horizontal, sería simplemente B entre A. Si no es horizontal, ¿verdad? Si se intersecan en otro ángulo y usted quiere medir esto y usted conoce las coordenadas, pues lo hace lo mismo, ¿verdad? Usted conoce el coseno, también conoce el seno por Pitágoras, pero si conoce el coseno y conoce el seno, también pueden entonces encontrar la tangente, ¿verdad? ¿Sí? La tangente de cita es seno de cita entre coseno de cita. Sí, claro, ¿verdad? Si usted conoce el seno y el coseno, conoce las 6 funciones trigonométricas, ¿verdad? Porque todas son combinaciones de esas dos. Entonces, sí, claro. Perfecto, profe. Muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Ok, entonces volvamos a este concepto de la proyección ortogonal. Entonces la idea es, básicamente, ¿verdad? Usted quiere caminar en la dirección perpendicular, en este caso a B, y llegar al punto A. Entonces, ¿cuánto tengo que trasladar? Digamos, ¿qué múltiplo, ¿verdad? ¿Qué pedacito? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué porcentaje o qué proporción de B tengo que caminar para que luego, de luego caminar en dirección perpendicular, ¿verdad? En esta dirección, llegar al punto A. Es lo que queremos resolver. Entonces, básicamente, la pregunta es, ¿quién es lambda? ¿Quién es lambda? De forma que, si yo camino esa proporción de B y luego subo en la dirección perpendicular, llego hasta el punto A. ¿Okay? Entonces, note que, ¿verdad? En este dibujo, X es perpendicular a B. Y recordemos que la perpendicularidad la puedo leer algebraicamente mediante el producto punto, ¿verdad? Esto es equivalente a que la dirección, aquí para no hacer esa confusión, ¿verdad? La dirección dada por el segmento OX es perpendicular a la dirección dada por el segmento OB, ¿verdad? El origen, lo que llamamos O, pues el segmento OB es perpendicular a el segmento OX, X puede estar por en cualquier posición aquí, ¿verdad? Lo que importa es que el ángulo sea recto, y el ángulo lo puedo, la perpendicularidad la puedo ver desde un punto de vista meramente algebraico. Entonces, si ustedes consideran esta condición y esta otra que acabamos de escribir, noten que si yo multiplico, si hago el producto punto, ¿verdad? Esto es un punto en el plano, esto es otro punto en el plano, estoy diciendo que son iguales, y yo los puntos en el plano los puedo multiplicar, utilizar el producto punto. Entonces ve que si yo agarro a B, si yo multiplico, tomo el producto punto de B, producto punto lambda B más X, eso tiene que ser igual a B producto punto A, ¿no es cierto? Porque esto que está acá es A, y bueno, B es B. Entonces, si multiplico a ambos lados por B, el producto punto, ¿verdad? Que tiene sentido, obtengo una igualdad, ¿verdad? Si son el mismo punto, multiplicarlo por la misma cosa, da lo mismo. Y recordemos que el producto punto distribuye respecto de la suma. Entonces, ¿verdad? Que si yo multiplico y distribuyo, aquí me quedaría B, bueno, la constante la puedo mover, ¿verdad? Me quedaría lambda multiplicado por B punto B. Aquí es importante notar que este es un por, este es un número multiplicando a este otro, que es otro número, ¿verdad? B punto B es un número. Entonces hago este por este, me queda esto, más distribuyo, ¿verdad? Más B por X, B producto punto por X, tiene que ser igual a B producto punto por A. Pero dijimos que X producto punto B es cero. Por tanto, esto que está acá es cero.
Y por lo tanto, ¿qué es lo que me quedaría? Lambda multiplicando a b punto b, pero b punto b por definición, recuerden que esto es la distancia a b al cuadrado. La norma se define en términos de producto punto. Tiene que ser igual a, bueno, esto desapareció, aquí me quedó, voy a escribirlo en este orden, a punto b, recuerden que el producto punto es conmutativo, y por lo tanto, vea que esto me dice cuánto es lambda. Lambda es igual a producto punto B entre la norma de B al cuadrado. Entonces, si ustedes caminan esta proporción de B, llegan a un punto en donde si caminan en dirección perpendicular, ya vimos cómo se encuentra, si usted conoce las coordenadas de B, sabe cómo caminar de forma perpendicular, ¿verdad? Con la dirección perpendicular, eso le está diciendo cuál es el múltiplo de B en donde tiene que volar a la izquierda en ángulo recto. ¿Verdad? Se camina esa longitud y cuando llega, dobla a la izquierda y eso le asegura que va a llegar a A. Entonces, eso es lo que se llama la proyección ortogonal. Vea que, por ejemplo, esto nos hubiera permitido, tal vez, la fórmula no es tan complicada, vea que eso nos hubiera permitido, por ejemplo, utilizar el argumento que el compañero nos sugirió, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Aquí? No, era. Para encontrar, ¿de acuerdo? Cuando les pregunté por el triángulo, ¿dónde estaba? ¿Verdad? El compañero quería hacer más o menos algo así, ¿verdad? Quería encontrar la altura, queremos encontrar la altura, pero no sabíamos cuánto medía este pedazo de que está acá, ¿verdad? O sea, no sabíamos cuánto medía este pedazo que está acá. Porque era un pedazo de A, no era todo A. Entonces, una forma de haber hecho este ejercicio era encontrando dónde cae la altura. O sea, si yo conozco dónde cae la altura, pues voy a encontrar cuánto era la altura utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, es un concepto relacionado. Vamos a... Tal vez nada más para terminar esta parte. Al elemento, a la pareja, ¿verdad? A este elemento, ¿verdad? A este elemento. Esto es un número, ¿verdad? A punto B entre la norma de B cuadrado. Esto es un número. Y si ese número lo multiplico por B, es otro punto en la misma dirección de B, que está acá, que tiene esa propiedad. A eso se le llama la proyección ortogonal ortogonal ¿de qué? De A en B. Entonces, básicamente, si ustedes ven el dibujo, también, de hecho, lo pude haber hecho así, ¿verdad? Si ustedes separan en B, en esta posición, lo que tienen que calcular es la dirección de forma que caiga en ángulo recto. Y me fijo dónde es que interseca a ese cateto. Entonces, a esta sombra, ¿verdad? Si piensan como que aquí está el sol, esto me diría como la sombra del vector A sobre el vector B, se le llama la proyección ortogonal de A sobre B. Entonces, A proyecta esta sombra sobre esta superficie determinada por la recta determinada por B. Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, tal vez voy a omitir tal vez algunos ejemplos, tal vez después si nos queda más tiempo y vemos más ejemplos asociados o más propiedades que cumple esta construcción. De momento me interesa que veamos otras cosas todavía asociados con ortogonalidad.
Ok, entonces veamos primero esta observación. De nuevo voy a dibujar unos ejes coordinados. Vamos a ver, voy a dibujar dos puntos en el plano. Voy a dibujar este punto, A igual a como B, y voy a dibujar por acá otro punto, C igual a C, le puse C, le pongo B. Y otro punto B, que sea C, D. Voy a tomar el cuidado de que los segmentos OA, las rectas, cuando los uno con el origen, y OB, la recta que determina A y B, no sean paralelos. ¿Qué quería decir? Que dos rectas o dos segmentos o dos direcciones no fuesen paralelas. ¿Quién me puede recordar qué quiere decir eso? Pero decir que dos puntos o las direcciones que ellos determinan no sean paralelas es básicamente decir que no sean la misma dirección. Es decir, equivalentemente, es decir, que A no sea un múltiplo de B. ¿Verdad? Los múltiplos de A, ¿verdad? Por aquí está la mitad de A, por aquí está un tercio de A, por aquí está tres cuartos de A, ¿verdad? Por aquí está la mitad de B, por aquí está un cuarto de B, por aquí está tres cuartos de B. ¿Verdad? Los múltiplos de un punto se ubican sobre la misma recta, sobre la misma dirección. Entonces, decir que estos segmentos no sean paralelos quiere decir que los puntos en el plano no son múltiplos uno del otro. Si fuesen múltiplos uno del otro, entonces el dibujo que acabo de hacer no sería correcto, ¿verdad? Porque entonces tendría que dibujar a B sobre el mismo segmento que dibujo a A. Entonces, voy a tomar dos puntos en el plano con la restricción, ¿verdad? Con el cuidado de que no sean paralelos. De nuevo, paralelos algebraicamente se identifica mediante una condición de este tipo, ¿verdad? No pueden estar sobre la misma recta, básicamente. ¿Y qué voy a hacer? Voy a agarrar un tercer punto. Voy a agarrar, este que está acá. Voy a agarrar este que está acá. C, le voy a poner nombre. Voy a llamarlo, tal vez, alfa beta. Voy a llamarlo alfa beta. Ok, entonces, si yo escojo cualesquiera dos puntos en R2, cualquiera dos parejas de coordenadas, de forma que yo sepa que esos puntos definen direcciones distintas, básicamente, ¿verdad? Decir que no sean paralelos es equivalente a decir que las direcciones que determinan no son la misma. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta nueva dirección que estoy formando, que estoy escogiendo básicamente al azar, pero arbitraria, ¿verdad? Esta dirección que estoy tomando, este punto en el plano, yo lo pude haber obtenido de la siguiente manera. Yo pude haber caminado cierta cantidad en la dirección determinada por A y luego subir en la dirección de B. Voy a hacer un dibujo de color gordito. Entonces, yo podía haber hecho esto. Caminar cierta distancia en la dirección de A. Y luego, a partir de ahí, camino en la dirección de B y llegaría hasta A. Bueno, aquí la idea es que me quedara un poco... Voy a dibujar también la primera. Voy a dibujar primero esta. Bueno, la idea es que este segmento rojo que estoy dibujando sea como un pedacito de B. Creo que ahí más o menos, ¿verdad? Y este otro sería como un pedacito de A. Lo mismo tendría que pasar, ¿verdad? Si lo hago aquí, ¿verdad? Si hago
si primero, recordemos que la suma es conmutativa, ¿verdad? Entonces, si primero caminé hasta B y luego tomé la dirección de A, debería llegar al mismo punto. Todos me siguen lo que estoy tratando de ejemplificar. O sea, si yo escojo cualquier punto C en el plano, entonces, para cualquier C, porque, que no sea amarillo, que no se nota, para cualquier C, para todo, tenemos C igual alfa, coma, beta, ¿verdad? Cualquier pareja de coordenadas que yo escoja en el plano, la puedo escoger aquí, la puedo escoger donde sea, inclusive aquí atrás, abajo, ¿verdad? Van a existir, existen. ¿Qué existen? Existen pedacitos de A y pedacitos de B. Entonces, tal vez este voy a llamarlo, este que está en rojo, lo voy a llamar X por A, ¿verdad? Es un pedazo de A. A puede ser como, en este dibujo, A es como un medio. Y pedacito de B, vamos a llamarlo Y por B. En este dibujo, Y es como un cuarto, más o menos, ¿verdad? En este dibujo, Y es como un cuarto. Entonces, si yo camino un cuarto de la distancia hacia B, y luego camino como un medio de la distancia de A, llego a C. Entonces, existen valores de X y Y, ¿a dónde? Son números reales, ¿verdad? Son números, un medio, un tercio, un quinto, ¿verdad? Etcétera. Tales que, si yo camino en la dirección de A, ese pedacito, y luego, cuando llego al final, ¿verdad? La suma es concatenación de flechas, y luego camino la misma cantidad de ese pedacito de B, llego a C. ¿Todos me creen? Sí. ¿A menos en el dibujo? Parece que es cierto, ¿verdad? Si yo quiero llegar, no sé, yo quiero llegar a este punto que está acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Camino en esta dirección como hasta acá. Y luego doblo en la dirección de B este pedacito. O sea, que llegaría, es como caminar esta dirección, esta longitud, en esta dirección para B, y luego doblar y caminar este pedacito en la dirección de A. ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? Al menos gráficamente parece que es cierto. Es decir, ¿verdad? Básicamente estoy diciendo que todos los puntos en el plano, todos los puntos en R2, básicamente están determinados de cierta forma por A y B, ¿verdad? Si yo quiero llegar hasta C, pues puedo agarrar un taxi y que me lleve esta cantidad en la dirección de A y que después doble y me lleve esta cantidad en la dirección de B y llego a C. Entonces, para moverme en el plano, únicamente ocupo moverme en estos ejes, por ejemplo, que determinan A y B. Entonces, no tengo por qué hacerlo de forma, ¿verdad? Por las cuadras, que es lo que uno haría, por ejemplo, si estuviera como en la ciudad, ¿verdad? Donde todas las cuadras son rectangulares. Podemos estar en una ciudad donde las cuadras están torcidas. Y no importa. Eso me permite llegar a cualquier punto del plano siguiendo las direcciones que me dan las avenidas y las calles de esa ciudad torcida. Veamos esta propiedad, o esta, ¿verdad? Gráficamente, pues yo creo que es claro, no sé si alguien le queda la duda de por qué se podría hacer esto, pero veámoslo desde el punto de vista algebraico, cómo determinamos que sí, que en efecto esto siempre es posible. Esto es equivalente. Esto es equivalente ¿a qué? A que X por A, pero ¿quién es A? A es la pareja A, B, más Y por B, pero ¿quién es B? B es la pareja C, D, y dijimos que C era alfa, beta, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ¿cómo es? Recordemos rápidamente, el producto escalar, ¿verdad? X es un número, Y es un número, y estoy multiplicando estos puntos en el plano por números. Bueno, la multiplicación escalar, al igual que la multiplicación de matrices, es posición por posición. Aquí me quedaría AX, BX, ¿verdad? Multiplico la primera por la primera, y la segunda por, la primera por X, la segunda por X, más lo mismo, ¿verdad? Multiplico la primera por Y y multiplico la segunda por Y,
y esto me tiene que dar alfa, beta. Ahora, recordemos de nuevo también, al igual que las matrices, la suma de puntos, la suma de coordenadas, es posición por posición. Entonces, aquí me quedaría primero más primero, AX más CY, y segundo más segundo, me quedaría BX más DY. Y eso tiene que ser igual a alfa, beta. Entonces, noten que esta condición que está acá, básicamente es un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Esto es equivalente a decir que el primer elemento de esta pareja tiene que ser alfa, es decir, AX más BY es igual a alfa, y la segunda posición, la segunda coordenada, tiene que ser igual a la segunda coordenada, es decir, BX más DY tiene que ser igual a beta en este ejemplo. ¿Okay? Entonces vean que decir que existan X y Y que cumplan con esta propiedad geométrica es equivalente a decir que existan X y Y que satisfagan este sistema de ecuaciones lineales 2x2. Pregunta. Nosotros ya somos expertos en sistemas 2x2. ¿Este sistema que está acá tiene solución? Claro, porque esto es lo que el dibujo sugiere, ¿verdad? Yo siempre puedo encontrar X y Y. Siempre puedo encontrar un pedacito de A y un pedacito de Y, que al sumarlos, ¿verdad?, al recorrer la diagonal, llega al punto deseado. Entonces, gráficamente pareciera que es cierto. Algebraicamente, ¿cómo sabemos que este sistema siempre tiene solución? Y solución única, tal vez importante. Solución única. ¿Verdad? Porque si ustedes ven el dibujo, pues usted le puede decir al taxi, camine en esta dirección tanto y después suba tanto en la otra dirección. Y usted debería de ser capaz de decirle cuántas cuadras en esta dirección y cuántas en la otra. Es única la forma de llegar a ese punto, ¿verdad? ¿Por qué o cómo sabemos que ese sistema tiene solución única? ¿Cuándo es que un sistema 2x2 posee solución única? ¿Quién recuerda? Yo también voy a escribir esto de forma equivalente, pero matricial, ¿verdad? Si tenemos A, B, aquí cometí un error. En la primera ecuación, vea que la primera ecuación, no lo he notado, es AX más CY. AX más, esto es una C, disculpen. Ahí me corrigió en su momento. Esto es una C. Entonces, AX más CY. Entonces, en forma matricial, tendríamos el sistema de ecuaciones escrito como. Es una C. AC, B, D es la matriz de coeficientes multiplicado por mi columna de incógnitas. Es igual a mi columna de solución, ¿verdad? Entonces, pregunta, ¿cuándo es que existen únicos X y Y que satisfacen esta ecuación matricial o este sistema de ecuaciones lineales? Cuando A por D menos B por C es diferente de cero. Correcto, ¿verdad? Correcto. Recordemos que para el caso de 2x2 tenemos un criterio numérico que me dice que si este producto, ¿verdad?, sabemos que tiene solución única cuando solamente si el determinante, recordemos que el determinante es este número que me dice cuando, pues, que me determina, de hecho, ¿verdad? Si solamente si el determinante de esta matriz de coeficientes no es cero. Bueno, ¿cuánto es el determinante, verdad? El compañero lo dijo, ¿verdad? Es el producto de la diagonal, ¿verdad? Este por este, AD, menos B por C, y esto tiene que ser distinto de cero. ¿Cómo sé yo? Porque estoy diciendo, yo quiero, gráficamente la respuesta es sí, ¿verdad? Yo sé
que yo siempre puedo hacer estos dibujos y llegar a C caminando pedacitos de A y pedacitos de B. Ahora, ¿cómo sé yo que esta condición siempre se cumple, ¿verdad? Porque para que esto coincida con la interpretación gráfica, eso se tiene que cumplir siempre. ¿Por qué esto es verdadero? ¿Cuál es la única forma de que este número sea cero? Tal vez pensemoslo del lado, tal vez, no sé si lo pensamos, del lado del sistema de ecuaciones lineales. Cuando usted realiza la reducción gaussiana, A, C, B, D, alfa, beta, ¿verdad? Esta sería la matriz aumentada del sistema. Pensémoslo en negativo. Pensemos cuándo es que este sistema no tiene solución única. Y entonces, si no tiene, tiene que tener, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es que no tiene solución única un sistema 2x2? Desde el punto de vista de la reducción gaussiana. No tiene solución única si la forma escalonada reducida la única manera de que yo no llegue a la solución única es que la forma escalonada reducida sea una que tiene una fila de ceros. El lado derecho, en la parte ampliada, podría ser que tenga una inconsistencia o podría ser que tenga una redundancia. Pero lo importante es que la matriz de coeficientes va a tener una redundancia en sus filas. ¿No es cierto? Aquí podemos tener otra cosa, no importa, ¿verdad? Pero a la hora de hacer la reducción gaussiana, la única forma de que el sistema no tenga solución única es que existe una redundancia en la matriz de coeficientes. Aquí esto no me importa mucho. Tiene que existir una redundancia en la matriz de coeficientes. Ok, de nuevo, entonces, ¿cuál es la única forma de que esto suceda? La única forma que yo aplique operaciones de fila, la única forma de realizar operaciones de fila, le pongo un nombre porque llamémosle a esto matriz, a esto lo llamamos M, es la matriz de coeficientes. La única forma de realizar operaciones de fila a M y obtener 0, 0, es que las filas de M, ¿cómo lo pongo? ¿Cuáles son las operaciones de fila que yo puedo hacer? ¿Es restar dos de ellas o multiplicarlas por constante y luego restarlas? Entonces lo único que puedo hacer es como F1, multiplicarlo por una constante, y F2, multiplicarlo por una constante, digamos, no usemos C para no confundirlo con las otras C, usemos otras letras, beta y gamma, ¿verdad? Entonces, es el único tipo de operación que yo puedo hacer, ¿verdad? Sumar dos de ellas o multiplicarlas y luego sumarlas. Entonces, si esto da cero, quiere decir, por ejemplo, que beta por gamma 1 tiene que ser igual a menos gamma por F2. Y recuerden que ninguna operación de fila es multiplicar por cero. O sea que si yo multipliqué por algo, necesariamente este beta, esta constante no era cero. O sea que yo podría haber despejado fila. ¿Por qué puse esto? Es una F. Fila 1 y fila 2. Entonces, la única forma de que esto suceda es que fila 1 fuese un múltiplo. ¿Cuál múltiplo? Menos gamma entre beta por fila 2. Entonces, la única forma de realizar operaciones de fila a M y obtener una fila de puros ceros, esta que está acá, es que las filas, bueno, pongámoslo así, es que una fila sea múltiplo
múltiplo de la otra. ¿Todos están de acuerdo, verdad? Si yo hubiera tenido como 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, entonces cuando yo hago la reducción gaussiana me va a quedar 1, 2, 0, 0, ¿verdad? Porque si yo multiplico por 3 la primera y resto, me queda 0, 0. Y note que la fila 2 es 3 veces la fila 1. Entonces, la única forma de que esto suceda para dos filas es que una sea un múltiplo de la otra. ¿Y por qué yo sé que eso no pasa? ¿Cómo sé yo que las filas no son múltiplos una de las otras? Estamos asumiendo algo muy importante. Estamos asumiendo que las rectas no son paralelas. O sea, los segmentos de rectas no son paralelos. En particular, A no es un múltiplo de B. Y note que ahí B son las filas, ¿verdad? A es una fila y B la otra. Entonces, vea que la ausencia de paralelismo, o sea, la razón de que realmente sean dos direcciones y no solamente una, me garantiza que ese determinante no puede ser cero. Entonces, esta condición que está acá, es verdadera siempre y cuando A y B, o sea, los puntos A y B no sean paralelos. Entonces, la respuesta es que sí. Sí, respuesta definitiva, sí, es distinto de cero, pues A y B, o no, las direcciones que determinan A y B no son paralelas. ¿Todos me siguen? Sí. Entonces, la única forma de que yo realice una operación de fila y que esto se me convierta en 0, 0 es si esto sucede, y eso sucede precisamente cuando las pendientes de la recta, tal vez analícenlo desde ese punto de vista, las pendientes de las rectas, ¿cuáles serían las pendientes de esta recta? La pendiente de esta recta que está acá, que termina el punto A, es B entre A, y la pendiente de esta otra es D entre C. Entonces, si no son paralelas, quiere decir que B entre A es distinto a D entre C. Y esto es equivalente a decir que, multiplicando en cruz, que A por D es distinto a B por C, que es exactamente la condición de que ese determinante sea distinto de cero. ¿Ok? Entonces, tal vez, desde el punto de vista geométrico, ¿verdad? Visual, también podemos ver que la condición sobre el paralelismo, ¿verdad? Que las pendientes sean distintas, garantiza que el sistema de ecuaciones lineales que debemos de resolver tiene solución única. Entonces, aquí la respuesta sería que, correcto, la respuesta es sí. Ese sistema siempre tiene solución única. Ok, entonces, si sabemos que tiene solución única, pues podríamos aplicar ya sea reducción gaussiana o cualquier otro método que los cuales aprendimos en el capítulo 1 para encontrar quién es X y quién es Y, ¿verdad? Si ya sé que el sistema tiene solución única, pues la puedo encontrar, ¿verdad? X va a ser tanto y Y va a ser tanto. ¿Cómo? Pues resolviendo el sistema de la forma que más gusten y encontrando el único valor de X y el único valor de Y que satisface ese sistema de ecuaciones lineales. Ahora, veamos un caso muy interesante, que es el caso en donde A y B son ortogonales. Entonces, veamos por qué la ortogonalidad, ¿verdad? ¿Por qué la perpendicularidad es tan importante en álgebra? O en geometría, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si A y B son perpendiculares? Entonces, de nuevo, yo tendríamos la ecuación original, ¿verdad? Que era X por A más Y por B igual a C. Esta es la ecuación que estamos intentando
resolver. ¿Dónde está? ¿Qué es lo mismo? Aquí, ¿verdad? Esta que está en negro aquí encerrada. X por A más Y por B es igual a C. Ya sabemos que se puede. Ya vimos cómo, ¿verdad? Para resolver esta ecuación, lo que tenemos que hacer es montar un sistema de ecuaciones lineales, 2 por 2 en este caso, porque estamos en R2, y encontrar quién es su solución mediante cualquiera de los métodos que hemos estudiado. Reducción gaussiana, multiplicar por la inversa, todo ese tipo de herramientas que estudiamos en el capítulo 1. Pero veamos qué pasa si A y B son ortogonales. En el caso que A y B sean ortogonales, todavía podemos resolver este problema sin la necesidad de el álgebra, digamos, de la parte matricial, la parte de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Por qué? ¿Qué significa que A por B, qué significa que A y B sean ortogonales? Esto es equivalente a que A por B sea cero, el número cero, ¿verdad? Decir que A y B son ortogonales significa que A por B es cero. Entonces, ¿qué pasa si usted agarra esta ecuación que está acá y la multiplica, hace el producto punto de esa igualdad con B, por ejemplo? Entonces, si usted agarra X por A más Y por B, que es igual a C, ¿verdad? Y lo multiplica, vamos con otro color, y lo multiplica por B, si son iguales, multiplicarlo por cualquier cosa, da lo mismo. Entonces, ahora recordemos que el producto punto distribuye respecto de la suma. Entonces, me quedaría este por este, más este por este. Entonces, me queda el número X multiplicado por A punto B, más Y multiplicado por B punto B. Recordemos que B punto B es la norma de B. ¿No? Es la norma de B al cuadrado, y esto tiene que ser igual a, voy a poner aquí B por C, ¿verdad? Recordemos que el producto punto es conmutativo. Entonces, vean qué es lo que sucede. A por B es cero. Cero por X es cero. O sea que multiplicar por B elimina una variable. Bueno, eliminar variables es el juego de la reducción gaussiana. Pero aquí lo estoy haciendo completamente desde una perspectiva geométrica. Si yo conozco que los puntos son, las direcciones son ortogonales, el proceso de eliminar la X lo puedo hacer multiplicando por B. De aquí a aquí entonces ya puedo despejar. ¿Quién es Y? Y, si esto es cero, sería B producto punto C entre la norma de B al cuadrado. Vean qué interesante, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se dan cuenta de lo curioso que acabamos de hacer. Acaba de reducir un sistema de ecuaciones lineales sin la falta, por ejemplo, de reducción gaussiana. ¿Verdad? Yo eliminé la X del sistema, pero no hizo falta hacer la reducción gaussiana. Si ustedes quieren encontrar cuánto es la X, ¿verdad? Entonces eliminar la Y. Si quieren encontrar cuánto es la X, ¿qué harían? Para despejar la Y, multiplicamos por B, ¿verdad? Multipliqué por B y encontré cuánto vale Y. Si quiero encontrar cuánto vale X, ¿qué harían? Multiplicar por A. Multiplicar por A. Entonces, aquí me quedaría X multiplicado por A punto A. A punto A es la norma de A al cuadrado, más Y por B punto A, ¿verdad? Recordemos que el producto punto es conmutativo, entonces B punto A lo mismo que A punto B. Esto tiene que ser igual a multiplicar por A por C. De nuevo, esto desaparece porque el producto punto de A por B es cero y me quedaría únicamente una ecuación que involucra únicamente la X. Es decir, que la X es el producto punto de A por C entre la norma de A al cuadrado. Entonces, vean qué útil que es trabajar en un ambiente donde las direcciones, digamos, las direcciones básicas, digamos, con lo que se le va a decir al taxista, son en ángulo recto.
¿Por qué? Porque usted le puede decir perfectamente cuánto ir en la dirección de A y cuánto ir en la dirección de B, conociendo únicamente A y B, ¿no? Si quieren llegar a C, ¿verdad? Pues, hagamos un ejemplo para que ustedes vean que estamos básicamente resolviendo un sistema de ecuaciones lineales sin la necesidad de aplicar, por ejemplo, la reducción gaussiana. ¿Cuál es el ingrediente extra? Que estamos utilizando direcciones ortogonales. Entonces, no sé, voy a escoger un punto por acá. ¿Ese cuál sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a ponerlo aquí en 12, mejor. 12. Ok, ese es el punto 12,2. 12,2. Digamos que este es mi punto A. Deben ustedes una dirección ortogonal a esta. ¿No? Deben ustedes un punto B que me forme un ángulo de 90 grados con esta recta. ¿Dónde lo ubicarían? Sí, básicamente, digamos, si hacemos el dibujo bien, tiene que estar como por acá, ¿no es cierto? ¿Alguien me podría dar algunas coordenadas de un punto que esté en esa recta? ¿Qué me podría decir cuál es la dirección de esa recta? ¿Cuál es la pendiente, por ejemplo? Dijimos que la pendiente de este, la pendiente de esta, ¿cuál sería? Sería 2 entre 12, es decir, un sexto. O sea que si quiero dar una dirección ortogonal, tengo que dar una que tenga pendiente menos 6. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, denme ustedes un elemento que tenga pendiente menos 6. Bueno, aquí uno, ¿no? Menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, que esta recta, vean la que a simple vista, tal vez uno pensaría que es ortogonal, y no. Para que sea ortogonal, tiene que pasar por este punto. Entonces vamos a hacer la corrección. ¿Yo puedo borrar solamente esto? No. Ah, no. Voy a borrar la foto. Ok, entonces vea que el dibujo estaba ligeramente mal inclinado, ¿verdad? Para que fuera completamente vertical, ¿cómo se llama? Perpendicular, tiene que pasar por 1,-6. ¿Para qué? Para que la pendiente sea apropiada. Ok, entonces, vamos a ver otro por otro. Entonces, de aquí tengo que pasar por acá. Listo. Ese ángulo que está acá, ya yo sé con certeza que es 90 grados. Parece que el dibujo está bien, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo pude haber tomado cualquier punto sobre esa recta, ¿verdad? No tuvo que haber sido menos 1,6, pero bueno, menos 1,6, por ejemplo, no tiene raíces ni nada. Entonces, por ejemplo, queda alguna esquina, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está menos 2,12 y por aquí menos 2 tiene que estar con altura 12. Entonces vamos a ver 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exacto, aquí está, bueno. Entonces yo pude haber tomado si quisiera este B, ¿verdad? Lo que importa no es el punto en sí, sino la dirección. Pero bueno, vamos a tomar, en este ejemplo, vamos a tomar como B, vamos a tomar menos 1,12. Y vamos a tomar como 12,2. Entonces, yo les voy a dar uno. Por ejemplo, así al azar. Perdón. Voy a tomar este que está aquí. No sé. Este que está acá. Bueno, de hecho más arriba. Este que está acá. ¿Quién es ese? Este vamos a llamarlo C. Entonces, C es el punto. En este dibujo sería 3 a la derecha. ¿Y cuántos para arriba? 7, 8, 9, 10 para arriba. Entonces, pregunta. ¿Cuántas unidades
vamos, ¿qué porcentaje o qué proporción de A, vamos, cuánto tengo que caminar hacia la dirección de A y cuánto tengo que caminar en la dirección de B, de forma que al sumarlas llegue a C? Entonces, vamos a ver si puedo hacer el dibujo. ¿Cuántas veces tengo que caminar, qué, o cuánto tengo que caminar en esta dirección, como por aquí, ¿verdad? Como por aquí. Y luego subir en la dirección de B. Bueno, ahí no me quedo completamente recto. Voy a intentar hacerlo más recto. Ah, dice como, ¿no? Al revés. Entonces me paro primero en C. Sí, así más que bien, ¿verdad? Me paro en C y bajo en dirección de B. La dirección de B es ortogonal a la dirección de A. Entonces, más o menos como por aquí, ¿verdad? ¿Y cuánto entonces hasta acá, ¿verdad? Entonces, esta dirección, esta flecha, tiene la dirección de la de A más la de B. Entonces, este pedacito de A, A es todo esto, ¿verdad? Llega hasta 12,2. Entonces, esto va a ser un pedacito. Esto va a llamarlo X por A. Esto va a llamarlo X por A. Y esta otra dirección, nota que en este caso es más grande. Esta dirección que está acá, no sería un pedacito, más bien sería un múltiplo más grande de B. Sí, de B, ¿verdad? Entonces eso sería Y por B. Y lo que satisface es que X por A más Y por B es igual a C. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, dado que A por B es cero, el producto punto de A por B es cero, así lo escogimos, ¿verdad? Y si quieren, verifíquenlo, ¿verdad? Si quieren, verifíquenlo. 12,2 producto punto con menos 1,6 sería primero con primero menos 12 más segundo con segundo sería más 12. Es decir, que A punto B es 0, lo cual es la forma algebraica de representar la perpendicularidad entre las direcciones que determinan los puntos A y B. Entonces, A y B son perpendiculares y por lo tanto, para encontrar el X y el Y necesarios para que esta combinación lineal, es una suma de múltiplos de A y de B, me dé C, aquí en C, C es 3,10, yo podría resolver un sistema de ecuaciones lineales 2x2. Sin embargo, note que al hacer perpendiculares, la X y la Y la puedo despejar desde un punto de vista, digamos, álgebra geométrico, ¿verdad? Entonces, X por A más Y por B es C, implica, por una parte, lo que hicimos antes, ¿verdad? Que X A por B más Y B por B tiene que ser igual a B por C, ¿verdad? Si yo multiplico todo por B, obtengo esta identidad. Y cuando aplico la propiedad de que A punto B es cero, encuentro que Y es B por C entre la norma al cuadrado de B. Y vea que aquí lo puedo hacer directamente. ¿Cuánto es B? B es menos 1,6. Y C, ¿quién era? C es 3,10. Entonces C es 3,10 dividido entre la norma de B. La norma de B es el producto punto de B consigo mismo. Aquí me va a quedar menos 1 por 3, menos 3. Menos 3 más 6 por 10, 60, dividido entre la norma, que sería 1 cuadrado más 6 por 6, más 6 cuadrado, que es 36. Aquí me quedaría menos 57, no, perdón, más 57, dividido entre 37. ¿Sí? Esa sería entonces la cantidad, o la proporción de B que tengo que caminar 57 37avos, ¿verdad? Que esto es un número más grande que 1, en el dibujo es claramente, ¿verdad? La cantidad que tengo que caminar en la dirección de B es más grande
y únicamente llegar hasta B. Y para X hacemos exactamente lo mismo. Para X multiplico por A y me quedaría X por A por A, o sea, X por la norma de A al cuadrado. El Y punto B, el A punto B desaparece y me quedaría entonces A punto C, de donde determino que X es A por C entre la norma de A cuadrado. ¿Quién era A? A era 12,2, entonces quería 12,2 producto punto con C, pero C es 3,10 dividido entre la norma de A al cuadrado. La norma de A al cuadrado sería 144, ¿verdad? 12 al cuadrado más 4, que es 2 al cuadrado, aquí me quedaría 12 por 3, 36, más 2 por 10, 20, dividido entre 148. Eso sería entonces 56 sobre 148. Note que en este, esto es más pequeño que 1. Eso quiere decir que ocupo caminar, que ocupo desplazarme, no voy a llegar hasta A, es un pedacito de A. Entonces, ¿cuánto tengo que caminar? Pues X por A, donde, bueno, X es 56 entre 148. ¿Okay? Entonces, vean qué útil que es empezar trabajando con distancias perpendiculares, ¿verdad? Tal vez la ciudad, ¿verdad? No está alineada con los paralelos y los meridianos, porque hay un río que cruzaba la ciudad, ¿verdad? Por la playa o lo que sea. Entonces la ciudad no se desarrolló en forma, digamos, recta, pero las calles alineadas sí las hicieron respecto de la orilla de la playa. Entonces, ¿verdad? Yo todavía puedo manejar en calles y avenidas de forma sencilla, que es lo que uno haría, ¿verdad? Una ciudad que está alineada con los paralelos y con los meridianos, aunque la ciudad esté inclinada, aunque la ciudad tenga un ángulo ahí raro. Entonces, la perpendicularidad es un factor muy importante en la geometría. Una de las razones es, por ejemplo, esta, ¿verdad? Entonces, si usted empieza con direcciones perpendiculares, básicamente todo el resto es lo mismo, todas es lo mismo que si usted agarra la ciudad y la devuelve a una posición original. Entonces, usted es... ¿verdad? Ok, no me da tiempo, ¿verdad? Qué extraño, ¿verdad? Como me pasa todo el tiempo. No me da tiempo de empezar a hablar sobre el producto cruz en R3, no hemos definido todavía el espacio tridimensional, y hablar entonces de direcciones perpendiculares en el espacio. Vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Por obvias razones. Ah, no, perdón, ¿hasta qué hora tenemos tiempo hoy? A la 1. Bueno, sí, pero... Yo creo que igual no me va a dar tiempo de terminar. Yo estaba corriendo un poco porque pensé que era que quedamos hasta las 12. Y ahora que son las 12, tengo la duda de si continuamos. José Pablo, adelante. Sí, pero no, digamos, todo esto que acabamos de ver es con la proyección ortogonal. No utilizamos en sí la proyección ortogonal, ¿verdad? La proyección ortogonal lo que me dice es, digamos, sí, ¿verdad? Podemos hacer el enlace, por decirlo. No es que sea totalmente disjunto, pero no lo estamos utilizando, ¿verdad? Nota que sí, ¿verdad? Si usted llega al punto C, esta proporción, esta sombra, está acá, es la proyección ortogonal. Bueno, es una muy buena observación, ¿verdad? Si los vectores originales son ortogonales, ¿verdad? Entonces vea que la proyección es básicamente la sombra, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Si usted sabe a dónde tiene que llegar y conoce esta dirección ortogonal, entonces sí, simplemente proyecta y le dice cuánta esa magnitud, ¿verdad? Lo mismo acá. Si usted proyecta acá sobre el otro elemento, pues sí, esto le va a dar la proyección ortogonal. Tiene usted toda la razón, ¿verdad? Sí. Ok, pero digamos, eso se podría decir que fue visto como dos maneras diferentes, ¿eh? Sí, pero aquí lo hicimos al revés, ¿verdad? Aquí, bueno, lo pudimos haber hecho también de las dos formas, ¿verdad?
Sí, estos vectores son ortogonales, entonces sí, podemos calcular su proyección ortogonal de forma sencilla, ¿verdad? Utilizando el producto punto, ¿verdad? Okay, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tal vez hagamos una cosa. Sí, adelante. Es que hay algo que no me quedó claro, es, digamos, esto que acabamos de hacer durante este rato es como para determinar qué exactamente, las proporciones que hay que aumentarle a B y a A para llegar a C, o cómo se le podría llamar a este tema, no sé. Bueno, sí, una buena pregunta. Ok, vea, por ejemplo, tal vez es una muy buena observación, ¿verdad? Empecemos, tal vez, vamos a ver un trabajo. Cuando las direcciones originales, ¿verdad? Oye, ¿qué pasa si A y B son ortogonales? ¿Qué pasa si usted empieza, por ejemplo, con las direcciones ortogonales tal vez más estándar, que son la dirección 1, 0 y 0, 1, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este punto que está acá, bueno, voy a hacer la escala, este va a ser 1, 2, 3, 4, 5, este va a ser el punto 1,0, no, cada cuadrito es como un séptimo. Esta dirección es perpendicular a esta otra, ¿verdad? A la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta, ¿no? 0,1, ¿verdad? Entonces, note que 0,1, producto punto, con 1,0 es 0. Es decir, que estas dos direcciones, determinadas por estos dos elementos, estos dos puntos en el plano, son ortogonales. Este es como el eje, o el plano coordinado, digamos, los ejes que le podemos llamar básicos o estándar. Entonces, si usted toma cualquier punto en el plano, toma este punto en el plano, digamos que este es A y B. A y B, recordemos que se llaman las coordenadas. Las coordenadas de P. Ya que esto coincide con lo que acabamos de decir. ¿Cuántas unidades tengo que caminar en la dirección? Este punto sería como A,0, ¿verdad? Este punto acá sería la dirección. Este punto sería el punto 0,B. Entonces, vea que las coordenadas, cuando pensamos esto en un mapa, es cuántas unidades tengo que caminar en la dirección de este elemento. Este elemento usualmente se llama E1, ¿verdad? Es como estándar E, como estándar. Entonces, el elemento 1,0 se conoce como la dirección estándar o el vector estándar vertical, horizontal, en este caso, ¿verdad? Una flechilla. Y este otro se llama la dirección estándar 2, ¿verdad? La dirección vertical. Entonces, note que A,B es camine en la longitud, en la dirección de 0, de perdón, camine en la dirección de 1,0 a unidades y en la dirección de 0,1 B unidades. ¿Verdad? Si usted distribuye, ¿verdad?, hace el producto, que le quedaría A,0 más 0,B, y cuando suma, pues le va a quedar lo que A,B. Entonces, las coordenadas, que en este caso serían A y B, es respecto de quién, de las direcciones estándares, de la dirección E1 y la dirección de A por E2. Entonces, cuando usted escribe un punto en el plano y dice el punto es A,B, realmente lo que está diciendo son direcciones, cómo llegar a este punto en términos de estos dos. ¿Okay? Entonces, ahora lo que estamos haciendo también se llama coordenadas, solo que si ahora usted empieza con otros dos elementos, vamos de nuevo el dibujo, ¿verdad? Entonces, si usted ahora empieza con otras direcciones, que no necesariamente son las estándares, no sé, tiene dirección aquí, veamos esto, ¿cómo ponemos? Vamos a ponerle, en vez de E, pongámosle, bueno, voy a llamarle A, como dijimos antes, ¿verdad? A, I y B. Entonces, si usted toma cualesquiera otras dos direcciones como su marco de referencia, esto le va a dar una dirección definida por A y una dirección definida por B. Entonces, cualquier punto que usted escoja
en el plano, que siempre llamamos C, aquí el ejemplo, ¿verdad? Usted este punto lo va a poder escribir como una combinación, tenemos X por A más Y por B. Entonces, a estos valores de X y Y, bueno, tal vez no es buena idea ponerlos como coordenadas. Entonces, X y Y, se llaman, también se le llama las coordenadas. Las coordenadas del punto C, pero no respecto de las direcciones estándares dadas por los ejes, sino respecto de la pareja AB. El caso estándar es utilizar las direcciones determinadas por los ejes. Entonces, cuando usted no dice, usted solamente, ¿verdad? Cuando no dice que está trabajando con esas direcciones estándares, usted simplemente dice las coordenadas. Ya como que usted asume que estamos trabajando con la dirección estándar. Pero por motivos, ¿verdad? Que usted ocupa cambiar sus ejes principales, ¿verdad? Tal vez no le interesa caminar siempre horizontal y verticalmente, sino que es más conveniente caminar con cierto ángulo. Entonces usted reemplaza sus direcciones estándares por otras, ¿verdad? Siempre y cuando no sean la misma, ¿verdad? Siempre y cuando no sean paralelas, entonces usted siempre va a poder expresar cualquier otra dirección, ¿verdad? Cualquier otro punto en el plano como una combinación lineal, ¿verdad? Sumas y múltiplos escalares de esas dos direcciones que usted escogió. Entonces, tal vez a usted le conviene por algún motivo dar sus direcciones en términos de A y de B. Bueno, siempre y cuando A y B no sean paralelos, pues esto se puede. Van a existir longitudes, las proporciones de A y de B que me permitan formar esta combinación lineal y llegar a mi destino. A este tema lo pueden buscar como coordenadas. Coordenadas, pero respecto no de las de las bases estándares o de los ejes estándares, sino de cualesquiera dos direcciones. Y lo que acabamos de ver es que si A es perpendicular a B, entonces las coordenadas de respecto de A y B se calculan de forma muy sencilla, ¿verdad? En general, las coordenadas van a corresponder a la solución de ese sistema de coordenadas lineales 2x2, pero en el caso de que los sistemas de que A y B sean ortogonales, entonces ni siquiera hace falta hacer reducción gaussiana, no hace falta multiplicar por la inversa de una matriz, sino que todo se reduce básicamente a un argumento geométrico. ¿Verdad? Multiplicar por el producto punto elimina las variables correspondientes. No sé si contesté su pregunta. Súper bien, profe, gracias. Ok. Bueno, decía que hiciéramos un trato y que llegáramos y que diéramos un poquito más, pero son las 12:06 y como correr para llegar al mismo lado y llegar cansados no tiene mucho sentido. Entonces, quedemos hasta acá. La próxima clase, ¿verdad? Ya vamos un poco retrasados. Yo voy a intentar tomarle el paso y llegar y dejar de estar retrasado. Entonces, la próxima clase vamos a hacer el brinco a tres dimensiones. Todos los conceptos que hemos discutido hasta el momento se pueden extender sin ningún problema a tres dimensiones, cuatro dimensiones, etc. Entonces, vamos a hacer el brinco a tres dimensiones. Vamos a entender lo que significa hacer perpendicular, lo que significa ser paralelo, todo esto que hemos discutido en dos dimensiones, en plano R2, lo vamos a hacer para R3. Vamos a ver que las fórmulas son exactamente las mismas, ¿verdad? No hay ninguna diferencia. Y vamos a estudiar en detalle la perpendicularidad en R3. Si ustedes pusieron cuidado cuando hablamos sobre perpendicularidad en R2, si usted escoge una dirección, existe otra dirección y ya no existen más, ¿verdad? Por el asunto del sistema de coordenadas 2x2. En R3 ya eso no sucede, ¿verdad? Porque tengo más campo. Entonces, ustedes pueden pensar cómo
en las esquinas, o sea, piensa en una esquina como el techo. Entonces, está el techo, está la pared y hay otra dirección perpendicular, ¿verdad? Las esquinas tienen como que les entran tres rectas y todas son perpendiculares entre sí, ¿verdad? Entonces, en R3 existe también el concepto de perpendicularidad, solo que existen más direcciones perpendiculares, tres, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre el producto cruz, que es una operación que me permite calcular direcciones perpendiculares en el espacio, en R3, y con eso terminaríamos la parte, digamos, del capítulo 4, y empezaríamos el capítulo 5, que tiene que ver más sobre rectas y planos en más dimensiones, ¿verdad? ¿Cómo se ve una recta en R2? Pues estamos muy acostumbrados a ver rectas en R2. ¿Cómo se ve una recta en R3? ¿Qué significa ver cómo se ven los planos en R3? Y de ahí pues, terminaríamos el capítulo 5, que es sobre rectas y planos, y haríamos una abstracción de todos estos conceptos de coordenadas, de planos, etcétera, a lo que se llaman espacios vectoriales, ¿verdad? Yo he intentado, tal vez, la razón tal vez no es muy buena, de usar la palabra vector. Tal vez ustedes, si han visto alguna literatura o no sé, usualmente a los puntos de R2, los puntos del plano, se le llaman vectores, o no, las direcciones que determinan se le llaman vectores. Eso es porque, como vamos a ver más adelante, todos estos ejemplos de geometría que hemos estado viendo corresponden a un caso muy particular de lo que se llama espacios vectoriales. Entonces, los elementos de un espacio vectorial se le llaman vectores. Entonces, cada vez que yo he dicho como flecha o dirección o todo tipo de cosas, en general se le llama un vector. Y esperaría entonces la próxima semana ya alcanzar al resto, ¿verdad? Vamos un poquito retrasados. No sé si tienen alguna pregunta. De hoy, de esta semana, no la que sigue, sino la otra, es la semana de desconexión tecnológica. Entonces, esta semana no vamos a tener clase. Entonces, espero la próxima semana poder hacer tal vez hablar menos paja para dejar de estar atrasados. No sé si tienen alguna pregunta. José David, José Pablo, perdón. Sí, pero no, es que, bueno, este tema me confundió un toquecito, pero viendo los apuntes, quiero hacer una afirmación y usted me dice si es correcto. Ok. Digamos, la proyección ortogonal es si dos puntos no son ni paralelos, ni forman un ángulo de 90 grados. Uno puede realizar, ejercicio. Agarre dos flechas paralelas, con la misma dirección, y calcule cuál es la proyección ortogonal de una sobre la otra. Y después agarre el mismo, pero perpendicular. Y, sí se puede hacer. No hace falta que sean... Para no quedarnos ahí con el aire. Porque es una muy buena observación, ¿verdad? Ya que como se definió la proyección ortogonal, ¿verdad? Yo tengo esta flecha, tengo esta otra, pues la proyección ortogonal es, parece en el final de esta, proyectar sobre, vamos, esta es A y esta es B. La proyección de B sobre A sería camine en la dirección ortogonal a A y vea dónde cae. Entonces, ¿qué pasa si en el dibujo las dos flechas A y B están viendo hacia el mismo lugar? Pues por aquí está A y por aquí está B. Entonces, la proyección, ¿cuál sería la proyección? Porque es que tengo como muy suavecito. Vamos a ver. ¿Cuál sería la proyección? No pinto el todo. ¿Cuál sería la proyección de B sobre A en este dibujo? ¿Cuál sería la sombra que proyecta B sobre A? Por aquí está el sol. La sombra que proyecta B sobre A es B. Entonces aquí en este ejemplo la proyección sería B. ¿Qué pasa si por el contrario B y A son perpendiculares? Entonces este es B y este es A y por aquí está el sol. ¿Cuál es la sombra que proyecta A sobre B? Si está completamente perpendicular, en este caso la proyección sería cero. ¿Verdad?
¿Cuánto camino? La dirección de A, cero, no camina. Entonces, si ustedes quieren, apliquen la fórmula, ¿cuál era la fórmula? Era A punto B sobre la norma de A al cuadrado. Entonces, revisen qué pasa en ambos casos. Por ejemplo, si A punto B es cero, noten que la respuesta es cero. Si A y B son el mismo, vamos, aquí sería, si es un múltiplo del otro, ya que aquí le quedaría exactamente lo que está abajo. La car B, al final de cuentas. Entonces, como ejercicio, apliquen la fórmula a un ejemplo donde los vectores son paralelos y un ejemplo donde son perpendiculares y tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido, solo que el dibujo es otro, ¿verdad? Pero sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces quedemos hasta acá. Entonces la próxima semana vamos a intentar cubrir todos los temas que nos hacen falta de geometría vectorial, pero nos falta hablar sobre el producto cruz. Y empezaríamos con planos y rectas. Entonces, nos vemos el martes, que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Vaya. Bueno. Gracias, profe.